Hola, buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? Bien, excelente. ¿Y ayer estuvo en clase? Sí, entré un Ah. poquito tarde, pero avisé que estaría con la cámara apagada porque venía, iba en tráfico. Ah, bueno, sí. Ha Sí. cambiado su icono, ¿verdad? ¿Su foto de perfil? Oh, es que a veces me meto con el de la empresa y a veces me meto con el mío, Ah, el sí. personal. En Sí, alguna. lo siento. Pero sí, hasta el Sí. momento no he faltado ninguna clase. Sí. En algunas ocasiones he visto que todavía está trabajando, ¿verdad? A veces salgo Sí. tardecito y ya estoy desde la casa, pero sí, ahí estamos siempre pendientes. Vaya, qué bueno, fantástico. Excelente. Muchas gracias por su presencia. Gracias a usted. ¿Cómo no percibirla? Jonathan, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, qué bueno, excelente. Qué bueno. Hoy esta clase tiene bastante contenido. Vamos a ver si la podemos cubrir, si no, vamos a dejarla pendiente mañana también. Alejandra, Jonathan, ¿ustedes ya investigaron algo sobre las herramientas digitales que les proporcioné ayer? Dice que no he tenido tiempo, la verdad, Okay. pero sí, voy a buscarlo. Perfecto. Excelente. Ahora estaba viendo. Perdón. Perdón, Vale. Ajá. de mi parte sí pude investigar un poquito sobre cómo funciona la parte de Google, que es la que genera como Google Campaign Trends. Manager. Ajá, está Trends. ahí. Todo eso, entonces, de hecho en la empresa trabajamos un poquito con eso, entonces ya más o menos lo básico, pues para la noción de las campañas, sí lo tenemos. Ah, fantástico. Excelente. Analytics tienen que, como les expliqué un poco ayer, esa es gratuita, pero tiene que ser registrada por el manager, o sea, no el manager, sino que el administrador de la cuenta de ustedes, el que tiene el código de la UH, la URL, perdón. Él tiene porque tiene código y entonces hay que abrirlo, ¿verdad? Entonces, pero es bien interesante. También ahora estaba viendo una noticia de que X o X ya tiene su chat de inteligencia artificial. Entonces, ese es bien excelente. El chat GPT es el que yo pues he utilizado y hay que irlo al bot, hay que irlo o hay que irla
es una inteligencia artificial. Hay que irla como, ok, está bien, Edgardo, no se preocupe. Está bien, muchas gracias por comunicar. Y hay que irle metiendo información. Por ejemplo, si alguien quisiera, puede pedirle que le haga un programa o un plan de marketing para 3 meses, para 6 meses, para el año. Pero si no le da la información de la empresa, a qué se dedica, qué hace, cuáles son sus canales de comunicación o el target al cual llegan, o información general, ¿verdad? Por ejemplo, los mercados que atiende, dónde está ubicado, toda esa serie de cuestiones, ahí prácticamente se está regalando un poco la información. Pero no son datos, digamos, como secretos comerciales, industriales o financieros, ¿no? Sino que son datos generales de acceso público, pues. Entonces ya con eso, la inteligencia artificial le va dando, es bien excelente, es bien excelente. Yo estaba conversando con algunos compañeros de, como yo también soy facilitador de INSAFOR. Entonces he estado conversando con unos amigos referente a qué tan peligroso puede ser el ChatGPT para los jóvenes, si los va a hacer pensar más, menos. Y yo me la llevo de mente abierta lo que trato es de ubicarme en cuál es la tendencia que va siguiendo. Un elemento histórico dentro de las sociedades en las que estamos y en esa base ir viendo cuáles son los cambios o irse adaptando a ellos. Inclusive recibimos, bueno, estuvo disponible, recibimos un curso sobre la capacitación para los facilitadores. Nosotros somos profesores, básicamente, ¿no? Instructores algunos y facilitadores los otros. La diferencia entre instructor y facilitador es de que el instructor es de un oficio, digamos, barbería, instalaciones de aires acondicionados, bartender, mixólogos, no, mixólogos, sino que mixólogos son los que hacen mezclas de licor como bartender, pero otra. Los del café y todo eso, ¿verdad? Y el facilitador, son personas como yo que estamos en un plan de capacitación como el que estamos ahorita, ¿verdad? Yo tengo varias familias que puedo dar, varias, dentro de ellas está planeamiento estratégico, y hay varias áreas que tengo ahí. Entonces, esa es la diferencia. Pero nos prepararon para darle una mejor utilización al ChatGPT y nos enseñaron cómo hacer, por ejemplo, si yo les digo a usted, vaya, haga un plan de mercadeo para 6 meses. Entonces, como ahora está el ChatGPT, cualquiera lo puede hacer. Entonces, hay preguntas bien estratégicas dentro de los contenidos que ustedes presentan, o sea, que los muchachos, que los chicos y chicas han presentado. Entonces, uno va como avivando y va viendo si ha sido solicitado por al chat GPT, lo cual es normal, pues si está a la disposición hay que utilizarlo. Lo único que sí se hace, hola Alejandra, entonces lo único que se hace es, por ejemplo, analizar el contenido de lo que está puesto ahí y modificarlo con las propias peculiaridades o especificidades que tiene la empresa o las que tengo yo. Por ejemplo, si yo le pido que me haga un currículum o por ejemplo, cuáles son mis fortalezas o por ejemplo, cuál es mi perfil, pues, o sea, qué puedo hacer yo por una empresa, por ejemplo. Entonces ahí me sale y me sale maravilla, ¿verdad? Pero entonces hay que analizar
Porque yo le pude haber dicho, mire, yo tengo una maestría en esto, tengo un doctorado en esto, y puede ser no cierto, pues, porque en la medida que me dé un doctorado, me dé que yo tenga un doctorado, que tenga una maestría en algo, eso me eleva el nivel de competencias o herramientas que yo tengo, tanto habilidades, entonces, y eso va a ser. Bueno, ya estamos bastantes. Acá vamos a comenzar. Qué bueno. Voy a comenzar por compartir pantalla. ¿Hay alguna pregunta respecto a lo que vimos ayer? Y si no, iniciamos. Ok, doy por entendido que estamos en línea. Voy a compartir. Sí, la sesión 6 estamos. Perfecto, la estaba revisando porque, ¿ves? Son un montón de diapositivas. 18. Bueno, ahora vamos a ver un poco las herramientas. Bueno, vamos a continuar con las herramientas digitales y vamos a ver específicamente lo que conocemos como SEO, ¿verdad? Search Engine Optimization. Entonces, bueno, ahí sale una lupa porque esto es en base a los rastreadores o buscadores o arañas, le llaman algunos, que andan buscando la información o en base a sí, la información o la interacción. La cantidad de gente que anda buscando en esa base, pues se está tratando y el algoritmo se va alimentando, ¿no? Bueno, ¿están viendo la presentación? Perdón. Ok, perfecto. Bueno, entonces el objetivo, gracias. El objetivo al final de esta lección es que todos nosotros aprendamos un poco sobre el SEO, ¿no? Y cómo funciona. Quiero decirles en este momento que también no se vayan a confundir cuando dicen CEO o CEO, dicen unos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, que es el Chief Executive Officer, que es el presidente o la máxima autoridad de una empresa, ¿verdad? Y le dicen CEO. En este caso decimos SEO, aunque al final en inglés debería pronunciarse lo mismo, SEO y SEO. Bien, vamos a ver la parte de SEO y también como una herramienta, pues vamos a ver también que vamos a tratar de que ustedes aprendan de cómo implementar dentro de sus estrategias digitales el SEO dentro del sitio web. ¿Verdad? Bien, aquí está el término ya desarrollado en inglés. Y pues ya dijimos que es el Search Engine Optimization, que es la optimización, perdón, de los motores de búsqueda. ¿Ya? Yo comparo el SEO con todo el bombardeo mental que hay en el marketing tradicional, que todos los esfuerzos orientados al mercadeo son para posicionar la marca, mi marca o nuestra marca en los primeros lugares de la mente del consumidor. Entonces, yo lo comparo de esa forma. Se lo digo pues porque eso es lo que hace el SEO, ¿no? Y ya vamos a ver más adelante que hay SEO de paga y el orgánico, ¿no? El orgánico para mí es el mejor porque está basado en los esfuerzos mercadológicos y de visibilidad que la marca hace en las redes sociales, en una, en dos, tres o en cuatro o en las que sea. Entonces, ¿en qué consiste el SEO? Bueno, en mejorar la visibilidad de una web o de una página web y de una marca
para que aparezca mejor posicionada en los resultados orgánicos de los buscadores. Estamos hablando del SEO orgánico. El SEO también es conocido como posicionamiento en buscadores, posicionamiento natural o posicionamiento web, y nos estamos refiriendo al orgánico, ¿ya? El objetivo es aparecer en las posiciones más altas posibles de los resultados de búsquedas orgánicas. Ya, yo pongo una palabra y si mis contenidos han sido muy interesantes para muchísimas personas, la búsqueda que han hecho estas personas han hecho que mi posición en el ranking, si lo queremos ver ahí de esa manera, porque el ranking es eso, una posición. Entonces, ha permitido que orgánicamente el algoritmo, perdón, que el algoritmo me haya posicionado e inmediatamente. Por ejemplo, yo busco juguetes, por ejemplo. Entonces, si los juguetes de niñas han sido más buscados por la audiencia o por las personas, a lo primero que me va a llevar es a una página web que, o por ejemplo, la Barbie, que hace poco estuvo de moda. La palabra esa es una palabra, una keyword, o sea, una palabra estratégica o una palabra mágica o palabras claves, le llamo. Entonces, cuando yo le doy Barbie, inmediatamente me sube a una posición, quizás en la primera en su momento que estuvo. Bueno. Entonces, es el objetivo aparecer en las posiciones más altas posibles de los resultados de búsquedas orgánicas para una o varias palabras concretas que han sido previamente seleccionadas y son relevantes a nuestra web. Ya les dije, Barbie, por ejemplo, ¿verdad? En su momento Shakira, en su momento Clara Chía, en su momento Piqué, actualmente los Juegos Olímpicos. Bueno, tuvimos en junio y julio los 23avos Juegos Centroamericanos y del Caribe, y eso era tendencia, esas eran palabras que inmediatamente salían si lo ubicamos geográficamente en El Salvador. Entonces, con ello se conseguirán aumentar el tráfico de visitas, y aumentar el tráfico de visitas implica mayor interacción y esto me lleva a mayores ventas, ¿de acuerdo? Mayores tasas de conversión. ¿Preguntas? No hay, continuemos entonces. Es decir, prepara los sitios web para que sus páginas aparezcan entre los primeros resultados cada vez que los usuarios buscan los productos y o servicios de una empresa en Google, Yahoo, Bing, Snapchat, Facebook o cualquier otro buscador. ¿Ya? Si bien las técnicas SEO optimizan un sitio siguiendo las recomendaciones de Google, el objetivo final siempre es mejorar la experiencia del usuario. Ojo con esta palabra, la experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque en realidad todas las páginas, la internet, pues, más bien, mejor la internet, ha cambiado absolutamente, radical y absolutamente a partir, esto es como un parteagua le llaman a los techos de las casas que son de dos, de así, no es una sola caída, son dos caídas, ahí es el parteagua. Entonces, ahí, así se habla, se dice, el parteagua fue la pandemia. Ahí hubo un exageradísimo cambio radical en cuanto a las formas de buscar en el internet y de actuar de parte de las compañías y sobre todo de todos los buscadores, de todas las redes sociales y de todo el mundo que está relacionado con la internet. Pero siempre mejorar la experiencia, porque ahora es más sensorial. Para lograr el objetivo final, el SEO debe enfocarse en dos grandes aspectos. Atentos con estos. Asegurar que los contenidos puedan ser rastreados e indexados. Rastreados es que sean buscados, que sean palabras que sean no fáciles, pero que se puedan encontrar, que no sean palabras raras, ¿no? E indexado es que se puedan registrar, ordenar y estar disponibles en un archivo para que se puedan analizar.
Eso es lo que debe tener. Y lo otro es mejorar la relevancia y autoridad del sitio web. Ya vamos a ver qué es autoridad, porque la autoridad no es la Policía Nacional Civil, ni el Ejército, ni la FBI, ni nada, ni Scotland Yard, ni nada. La autoridad es un... una característica que la otorga la audiencia, pero ya lo vamos a ver más adelante. La autoridad o el respeto o la credibilidad que tiene ese sitio web que ha sido dado por la audiencia o los buscadores, ¿ya? Aquí hay un dato que ya creo que hablamos, que Google surgió a finales del 90 y los sitios web mejor posicionados en la página estaban ahí por sus palabras clave. Y también por los links apuntando hacia ellos. Había una, bueno, había como hipervínculos que generaban, que estaba en una página web y me mandaba a otra, que ya eso se mira en otras. Aquí tal vez probablemente lo toquemos más adelante. Por lo anterior, por lo que hemos hablado de los links apuntando hacia estos, hasta esos sitios web. Hay acciones que tratan de engañar al motor de búsqueda, también llamados black hat. Estas no dan resultado en el largo plazo. Ya vamos a ver más adelante qué es un black hat, pero viene de un sombrero negro y hay una historia que antes en el legendario oeste habían estos tipos que andaban matando gente, eran como los cazadores de, que hacían cosas ilegales, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la palabra black hat. Algo como los, no podría decir yo que son los hackers, porque los hackers entran en los sitios web, pero esos tipos, ya vamos a ver más adelante cuáles son algunas de las técnicas de black hat que no es recomendado hacer. Aquí está, mire, el black hat constituye un conjunto de técnicas agresivas de SEO, o sea, son invasivas y son engañosas, ¿verdad? Que no siguen las directrices de los buscadores e intentan manipular sus reglas con el objetivo de obtener grandes resultados en poco tiempo y corriendo el riesgo de recibir sanciones y muy fuertes, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero quizás como para que comprendamos. Es como cuando todo el mundo va en su carro haciendo cola y de repente viene un maestro ahí abusivo, se pasa en el lado izquierdo o se pasa por el hombro de la calle, que es por el lado derecho. Y esos son los vivianes, ¿va? Y esos arman los relajos y todo, son indebidos. Pero bueno, es solo para hacer un parámetro de comparación, probablemente no tenga nada que ver, pero viéndolo de esa manera, ustedes por favor agárrenlo y trasládenlo a la internet. Para entender qué es SEO, es necesario conocer cómo funcionan los motores de búsqueda y se pueden explicar en tres procesos, ¿ya? El primero, ¿verdad? Y esto, ojo, ¿por qué es importante? Porque nosotros, bueno, ahora una de las ventajas que vimos anteriormente del marketing digital versus el marketing tradicional es la facilidad y sobre todo el costo tan bajo o ínfimo, pequeño, con respecto a los resultados que pueda tener en cuanto al alcance, ¿no? En cuanto a llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces, eso es importante para cuando nosotros estemos haciendo algún tipo de estrategia para poder llegar a mayor cantidad de público. Entonces, regresando. Veamos uno de los primeros, bueno, el primer proceso que utiliza. Dice que son algunos pasos. Entonces, aquí están los principales. Podría existir algún otro, pero estos son los principales. Uno es el rastreo. Rastrear es buscar, ¿verdad? Es cuando usted anda buscando algo. Le ando siguiendo la pista, por ejemplo, decimos, ¿no? Andamos rastreando a alguien, ¿no? En este caso andamos rastreando palabras claves o información o andamos buscando un sitio web que a mí me interesa solo con con una palabra clave. Por ejemplo, yo puedo poner hotel de playa, inmediatamente me van a salir, si nos vamos a Facebook, me van a salir
Expedia, Booking, Airbnb, hoteles.com, Trivago y un montón de gente que tiene que ver con hoteles. Pero si yo ya pongo hoteles de playa, inmediatamente me ubica dentro de El Salvador, porque si yo estoy buscando en El Salvador, me tira a las costas de aquí. Si le pongo hoteles de montaña, me tira para la zona norte de Chalatenango, la Ruta de las Flores, Perquín y todo esto, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué dice del rastreo? Los rastreadores o arañas, ¿verdad?, del buscador escanean la web en busca o en búsqueda de nuevos contenidos. ¿Ya? En cada sitio web, el archivo robots.txt indica a las arañas si tienen o no autorización para rastrear los contenidos. O sea, es el sitio web el que dice, ok, sí, estás autorizado para buscar estas palabras claves. Luego, el sistema, el sitemap, perdón, el sistema. Luego, el sitemap.xml les muestra cuáles son los contenidos más importantes. ¿Ya? Estos son programas, ¿no?, que me permiten que llegue yo a los objetivos que estoy hablando en este momento, ¿verdad? Los contenidos más importantes. Y también en qué orden escanearlos y en qué páginas no deben de ser escaneados. Y aquí les explico que eso del archivo robot.txt indica a los rastreadores de los buscadores a qué URL o a qué URLs de tu sitio pueden acceder. Permítanme un segundo, voy a hacer este. Ok. Google Sitemap. Sitemap es una herramienta que Google pone a disposición de webmasters, ya registrados en su plataforma, para mejorar la búsqueda y el posicionamiento de su sitio web en el buscador. ¿Ya? Seguimos con el siguiente paso. La indexación. Con la información recogida en el rastreo, ¿ya? Las arañas estas que agarraron la información, el buscador indexa u ordena y clasifica, ¿ya?, el sitio según los conceptos y palabras claves principales en sus contenidos, sus imágenes, las fechas de publicación y otras más. El índice de Google tiene miles de millones de páginas web clasificadas según ciertos parámetros, parámetros que Google define para que puedan, o estos rastreadores, bueno, Google en realidad define para que estos rastreadores vayan a esas páginas que son importantes. El tercero, ¿verdad? Es que los resultados de búsqueda son los resultados de búsqueda. Hablamos, veamos, el rastreo. Perdón, bueno, vamos a hacer algo acá. Los procesos, para no confundirnos. Ok. Hablamos del rastreo, ¿verdad? Los procesos que siguen los rastreadores o las arañas, la indexación, que ya lo vimos, y el resultado de la búsqueda. Aquí entran los algoritmos. Ellos deciden qué páginas mostrar como respuesta a la búsqueda del usuario. Por eso les decía, cuando estaba, por ejemplo, estaba la película Barbie y estaba Oppenheimer, entonces, si nos quedara tiempo, tal vez podemos ver el que es bien interesante, el Google Trends, porque todavía debería tener. Y si lo ubicamos en el tiempo, cuando estaba Oppenheimer y estaba Barbie, podríamos comparar cuál es la tendencia. Y en base a esa competencia, perdón, en base a esa tendencia, podríamos nosotros montar una estrategia de marketing digital y orientarlo, porque ahí sale, ay, tal vez lo vemos, porque sale
Cuando lo dirigimos al Salvador, porque nos interesa el Salvador, ahí vemos cuáles son los segundos. Vemos cuáles son las los inclusive los departamentos y las ciudades. Recuerden que les hablé del geomarketing, entonces la geolocalización de las de dónde están buscando más estas palabras tendenciosas, digámosle, de tendencia, no, tendenciosa es otra cosa, tendenciosa es algo un poco altanero, pero de tendencias, ¿verdad? Entonces, para tomar esta decisión, el algoritmo debe considerar las keywords, o sea, las llaves, palabras llaves o las palabras claves. Debe tomar también el contexto del usuario, o sea, su historial, su localidad, todas las variables que nosotros conocemos, por ejemplo, de ingresos, etarios, características etarias, o sea, de edades, dónde están ubicados, inclusive a qué clase pertenecen, y un montón de cosas, ¿verdad? Que, bueno, la calidad de los contenidos lo toma muy en cuenta porque si son contenidos feos, uno no los busca. Entonces, y la autoridad y relevancia del sitio web, entre otros. Ya les expliqué que la autoridad la otorga la cantidad de personas por la calidad de una página web o de los contenidos de esa página web. Entonces, al final, los buscadores, el objetivo de ellos es buscar y ofrecer las mejores respuestas a los usuarios, entregándoles información de calidad. Y esto es lo que me va a dar la autoridad para que una página web aparezca en primeros lugares antes que otras que no tienen esa autoridad. Por esto, la autoridad y reputación son factores claves de posicionamiento. ¿Ya? Por eso es que cuando vamos a hacer un viaje, lo primero que hacemos es buscar en Facebook, por ejemplo, algunas palabras claves que me den idea de qué clase de hotel es el que ando buscando en una base de cuánto yo estoy dispuesto a pagar, ¿ya? Y hay una variable, entonces ahí los buscadores van y me dicen, ok, mira, aquí en La Libertad te conviene. Si eres mochilero, te van a buscar. Si yo me identifico como que soy mochilero, no me van a ubicar en el Camino Real, por ejemplo, ni en el Presidente, ni en ninguno de estos. Me van a mandar para allá. Probablemente me manden al Tunco. Y en el Tunco no me van a mandar a los hoteles excelentes que están ahí, sino que me van a mandar porque el mochilero es eso. El mochilero lo que quiere es una hamaca para dormir y que pueda salir y que la playa esté cerca y que haya buenas olas, ¿verdad? Porque es otro concepto el de ellos. Entonces el buscador, cuando yo le digo que soy un mochilero, me manda inmediatamente a un rancho o a un hotel que voy a pagar hasta $3, pues, por solo pasar la noche, pues, lo único que necesito, y ando en mi mochila y ando todo, pero bueno, ¿y dónde dejarla, verdad? Entonces, por esto, y la autoridad y reputación son factores clave de posicionamiento, correcto. Para demostrar autoridad, un sitio web necesita tener un buen nivel de visitas. ¿Por qué? Porque el contenido es excelente y jala que lo busquen. El tráfico orgánico proveniente de buscadores por resultados que no sean de pago demuestra que los usuarios prefieren consumir los contenidos de un sitio web. Es donde se da la autoridad. O sea, entre más personas orgánicamente buscan un sitio web, quiere decir que este sitio web es de alto interés, de alta credibilidad y de calidad de contenidos y de interés para un montón de personas. ¿Ya? Y eso le da la autoridad para estar en primeras posiciones. Otros indicadores como el porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote es cuando yo entro a un sitio web y veo feo, ¡pum! Y me salgo. Ese es el porcentaje de rebote. O sea, llego y me salgo porque no me interesa. Y el tiempo de sesión también le indican al buscador el nivel de autoridad. O sea, lo que hablábamos ayer, les decía de que no confundiéramos la impresión con qué. ¿Qué les decía ayer?
La diferencia entre impresión y alcance. Ya, el alcance es eso, es esto. El porcentaje de rebote se mide en el tiempo en que yo me quedo, cantidad de tiempo específico que me que el buscador que el algoritmo diga, mira, me imagino que tiene algún tiempo, pues, como para definir si caigo esta información dentro de un keywords. Entonces, define que yo debo estar en primer lugar por la cantidad de tiempo que yo he estado viendo eso, ¿no? ¿Verdad? Bueno, que impacta positivamente a un buscador, a un usuario. Los enlaces entrantes son otro aspecto que determina el nivel de autoridad, o sea, que alguien me refiere, o los hipervínculos. Cuando otros sitios web comparten enlaces a tu sitio, que eso es el hipervínculo, están demostrando que confían en tus contenidos, en los que yo estoy, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a una página, perdone que les ponga el ejemplo de un hotel, pero se me hace más fácil por las relaciones que tienen ellos con las personas y por los ejemplos que les pongo, pero puedo poner otros. Lo que pasa que es algo de estar asesorando 10 hoteles con un proyecto de USAID. Pero entonces, lo que les quiero comentar es que, por ejemplo, si yo estoy en un hotel, quiero auto, quiero rentar un auto. Entonces, el mismo hotel, en la misma página web del hotel me refiere a un sitio web donde rentan automóviles que para este sitio web es de primera calidad, es de muy buena experiencia, ¿ya? Para con el hotel. De igual manera, si querés hotel, auto y viaje aéreo, igual me hipervincula con una línea aérea que para ellos es excelente, pues. Entonces, eso es la cuestión, la relevancia. La relevancia, por su parte, se refiere a qué tan bien o con cuánta exactitud el contenido resuelve las dudas o las preocupaciones o los compromisos, o lo que sea, de los usuarios. No solo se trata de que coincidan las palabras claves, el contenido debe ser totalmente útil y de mucha calidad y de interés para lograr que sean relevantes. Por eso la relevancia es importantísima. También es importante recalcar que el SEO es una estrategia de largo plazo. Claro, nadie va a aparecer, sobre todo orgánicamente, en los primeros lugares, a menos que haga un black hat como comprar like. Pero yo puedo comprar muchos likes, pero hay gente que vende like solo para hacer yo llamaría una publicidad visual mentirosa, ¿no? Porque, tengo muchos likes, pues sí, pero tengo muchos likes y no tengo interacciones o no tengo ventas. ¿De qué me sirven los likes? De nada. Entonces, por eso los niveles de conversión son bajos, aunque yo tenga muchos likes, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un SEO que es orgánico. Ahí no valen los likes. O sea, tienen que ser likes verdaderos. Entonces, es una estrategia a largo plazo. ¿Por qué? Porque es crecimiento, es posicionamiento. Y quiere decir que entre más personas buscan estas palabras claves que están relacionadas con mi página web, entonces yo voy creciendo dentro de las preferencias. Y el algoritmo me va subiendo en posición y puedo llegar a ser número uno, dependiendo, ¿verdad? La indexación de los cambios y nuevos contenidos puede tomar muchas semanas. Además, la autoridad y relevancia se construyen con el tiempo. Así como se construyen las empresas grandes, las marcas grandes, así se construye también la autoridad y, por lo tanto, la posición que yo ubico dentro de los buscadores. Por todo esto, las acciones de posicionamiento solo darán resultado unos meses después y siempre y cuando éstas se apliquen de forma constante. No es como antes, ¿verdad? Que antes yo, antes hace un montón, pues, yo, cualquier empresa decía que okay, yo pongo una página web y estoy hecho, pues, porque había esa euforia por buscarla. Pero ahora,
Si yo pongo una página web y no le doy refrescamiento, no le doy actualización y no estoy publicando, no estoy en constante actualización, salud, Lulú. No, o sea, de nada me sirve, ¿no? Y más si es una página web cartonera, plana, pues cartonera es que es plana, que no tiene ningún atractivo y no es visualmente buena, peor todavía, ¿verdad? Continuemos. Crear contenidos de calidad es otra característica. Diseñar la página web pensando en el posicionamiento, es decir, que sea amistosa, funcional, de fácil acceso y atractiva para el usuario. Crear títulos únicos y descripciones pertinentes con el contenido de la página. Cada página es una referencia para los rastreadores, por supuesto. Son las tarjetas de presentación para el buscador. Las mejores prácticas sugieren títulos de entre 60 y 70 caracteres. Ojo con esto. Y si pueden poner menos, aún mejor. Porque, y también hay unas, a ustedes les ha pasado que hay canciones que se le pegan. Y no solo a ustedes, sino que a un montón de gente se le pegan, porque son bien picosas, son bien, se quedan en la mente. Entonces, hay unas marcas que nada que ver, pues, con el efecto de recordación que pueda tener. Entonces, nosotros debemos de ser hábiles para eso, ¿verdad? Aplaudo, por ejemplo, tenía otro nombre, no, se me ha olvidado cómo se llamaba, pero Aplaudo migraron, refrescaron la marca y le pusieron Aplaudo. Es bien fácil aprender esa palabra. Pero bueno, se me olvidó cómo se llama antes. Hacer la web lo más accesible posible, limitar el contenido flash, lo rápido, los frames, los marcos o los JavaScript. Este tipo de contenidos no permite el rastreo o seguimiento de la información por parte del robot en las diferentes páginas o secciones, porque son planas, cartoneras. No hay que utilizar esos los marcos y contenidos que no dejan ver a las personas que pasan, los carruseles famosos que no dejan ver. Entonces uno se aburre, o sea, ciertamente no va a estar viendo permanentemente una foto, más si no es interactiva, pero tampoco es que esté pasando y yo no voy a lograr descifrar qué están tratando de indicar. Enlazar internamente las páginas de su sitio web de manera ordenada y clara, ¿verdad? Los hipervínculos que se dan entre las páginas web y sobre todo, por ejemplo, cuando hay un blog dentro de la página web. La optimización del URL colocando palabras claves, ¿verdad? La utilización de negritas o cursivas en los contenidos para subrayar, ¿verdad? Y utilizar las etiquetas de meta, que son las descripciones o títulos con palabras claves elegidas estratégicamente con anterioridad. Bueno, ¿preguntas hasta este momento? ¿No? Todo bien. Damas, caballeros, ¿preguntas hasta este momento? Bueno, Todo bien. Todo bien. pasemos a la 11 entonces. Denme un momentico. Ok. Bien. ¿Por qué el SEO es útil en marketing digital, que es lo que nos interesa? Bueno, al contrario del marketing tradicional, seguimos comparando, pobre, el marketing tradicional en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Pero quiero hacerles recordar que el marketing tradicional son los padres por ADN del marketing tradicional. Muchas líneas, muchas estrategias, muchos nombres son del marketing tradicional. ¿Ya? Y eso se lo digo con conocimiento de causa porque yo hice mucho marketing tradicional y luego migré al marketing digital, ¿verdad? Preparándome, siguiendo cursos, diplomados y todo eso, ¿no? Bueno, y seguir leyendo constantemente. Al contrario, el marketing tradicional
donde uno presiona, interrumpe al usuario con un mensaje y no me importa si me va a responder o no, ¿verdad? El SEO te permite al contrario, ¿verdad? Estamos hablando que el SEO es puro marketing digital. El SEO me permite entrar justo el contenido o entregarle, pues, justo el contenido que el usuario está buscando, exactamente en el mismo momento en que yo lo estoy buscando. Y esto es en base a las características que previamente el algoritmo ha identificado del usuario que anda buscando esa información. Entonces se puede dar a las personas lo que quiere, en el instante, en el momento correcto, a las personas correctas, la información correcta y que le va a satisfacer la necesidad que tiene. Google da la información de qué es lo que la gente busca, por lo que estás en la capacidad de ofrecer una solución hecha a la medida. Ventajas del SEO. Si conocemos exactamente cuál es la demanda de contenido que está buscando la gente, quiero hacer una pregunta acá. ¿Cómo sabemos, en base a lo que hemos hablado y hemos visto en este par de clases, en esta semana anterior, cómo sabemos qué es lo que, o cómo es que Google sabe, pues, que, o ha identificado a las personas? Pregunto. Es en base a las búsquedas más recientes que la persona haya generado, el tipo de publicidad con el que haya interactuado durante el tiempo en el que Google haya pues lanzado toda su programación, y también en base a la parte geográfica en donde ella se encuentre, en qué región, en qué parte del país. Porque absolutamente todo pues se encuentra en Google. Ok, excelente. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Ok, realmente es eso. Gracias, Alejandra. Entonces, Google ya sabe, pues tiene toda la información, ¿verdad? Es más, en algunos, y parece que otro mundo, pues, como que el móvil tuviera. El smartphone tuviera, bueno, ese smartphone es inteligente. En algunas ocasiones, o sea, nos están escuchando. Yo en algunas ocasiones estoy hablando y aquí me responde esta niña, ¿cómo se llama? Dígame, Sí, Alejandra. Alexa. Alexa, y está la otra, la La Catrina, ¿no? ¿Ah? Siri. Ajá. Y hay otras, entonces. Cada uno tiene su propio voto. Entonces, ahí me están escuchando y me dicen, ¿verdad? Sí, es Alexa. Ajá, entonces me responden y yo no les he preguntado nada. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, si ustedes, acabar lo que usted dice, si yo entro y empiezo a buscar alguna información de viajes, wow, inmediatamente me empiezan a salir un montón de pasajes aéreos, me ubican para dónde quiero viajar y todo lo demás. Y es más, la gente de las líneas aéreas son tan bandidas que inclusive es diferente el precio cuando yo quiero bajar en fin de semana, que quiero abordar el vuelo en fin de semana y regresar en fin de semana, a diferencia que yo quiera salir en lunes o en martes. Y aparte de eso, si me miran, me dan una información de una línea aérea, por ejemplo, puede ser Iberia, y de repente yo me voy para Avianca, de repente me sale American Airlines con una oferta, y, o sea, nos están escuchando como que fueran extraterrestres, pero bien, como que todos lo saben. No, no puedo compararlo con nadie más, pero Profe, mande. una consulta con respecto a eso. Yo ya había escuchado varias gente diciendo lo mismo. Y Ajá. un compañero que me dijo que es cierto, ¿no? Oye, ¿Sí? lastimosamente yo incrédula, vea. Y yo así como que voy a hacer la prueba, le dije yo. Y le dije, ah, mire, quiero viajar a México, tal fecha y tal fecha. Hablando, sí, en buscador.
Al ratito abrí Facebook y ya me salían boletos aéreos para México y así un montón de aerolíneas, vea. Entonces, mi pregunta es como la siguiente, perdón mi ignorancia, pero ¿cómo puede llegar a ese punto? ¿O realmente fue casualidad? ¿O si realmente tiene que entrar a un buscador para que ya la misma publicidad le enseñe a uno? Fíjese, para mí me están espiando. Sí, yo creo que, porque hay micrófonos y el micrófono, a ver, todos los componentes de cualquier SmartThink, cualquier cosa inteligente, ¿ya? Está dirigido, ¿sí? Está dirigido o está hecho por un programa, tiene un programa y este programa alguien lo hizo. Y ese alguien puede ser que haya puesto un dispositivo que permite escucharlo. Y yo es, lamentablemente no soy programador, ¿verdad? Solamente igual que usted me puede imaginar. Ahora, que le confirmo que sí nos están escuchando, eso sí. Y a todos nos pasa. Yo ando buscando una casa y mira, fíjate que sí, fíjate que quiero rentar casa. Es más, ni siquiera empezarle una venta, sino que rentas. Están tan ubicados, lo ubican a uno tanto que, bueno, lo están escuchando. O sea, yo no le puedo dar una explicación, digamos, tecnológica, ¿verdad? Le doy una explicación, digamos, más lógica por lo que, por lo mucho que me he estado metiendo con la parte digital, pero como le digo, no soy programador. Probablemente un programador le pueda dar esa explicación. Sí, fíjate que tiene algo y algo, tiene unos dispositivos ahí que unen y que permitan que cuando escucha, porque pues sí, si yo le hablo a usted, ¿cómo usted me va a escuchar? ¿Usted se acuerda que uno jugaba de mentira con un par de cajitas de fósforo? Y bueno, usted no jugó de eso, yo sí jugué de eso. Y poníamos una pita en una caja de fósforo, nos la poníamos a hablar así, pero la pita llega así y bien me escuchaban, ¿va? Y me decía, hey, no te escucho, me decía, habla más fuerte. Eso es juguetería, pues, pero ahora definitivamente sí, a través del micrófono se van algunas ondas sonoras y estas llegan, pues. Yo le puedo decir que son los buscadores, los que me ubican inmediatamente, resuenan. Por ejemplo, ellos tienen palabras claves. Entonces, esas palabras claves están posicionadas en cierto, en el SEO, ¿no? Entonces, en la medida que uno está hablando frente a un teléfono, algún sensor tiene que haber, ¿verdad? Entonces, me lleva inmediatamente cuando yo lo enciendo. Y voy a una búsqueda, lo primero que me sale, como a usted le salió, fue la casa o el viaje. Pero es así. ¿Alguien más? Bueno, gracias, Sandrita. Ventajas del SEO. Si conocemos exactamente cuál es la demanda de contenido, ¿verdad?, que está buscando la gente, entonces ofrecemos contenido hecho a la medida, que es lo que me estaba diciendo, ¿no? El ejemplo que usted pone, Sandra. Un artículo que responda a todas las inquietudes de los usuarios. Todas las inquietudes referentes a una necesidad que yo tengo, ¿verdad? Entonces, la función de los motores de búsqueda es organizar todo el contenido que existe en el planeta para así ofrecer lo más relevante según la consulta que haya hecho uno o muchos usuarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resolver un problema y responder una pregunta. Eso es lo que hace el SEO. Cuando creo que vamos a llegar en un momento determinado al buyer persona, ¿verdad? Y ahí vamos a, creo que sí lo vamos a ver. Más o menos me acuerdo. Ahí vamos a ver cómo es que se elabora. Pero tiene que ver con esto, con resolver los problemas y las aspiraciones, lo que me incomoda, lo que me molesta, lo que las preguntas que me tiene que responder una empresa
cuando yo necesito, por ejemplo, viajar, ¿verdad? Te doy dos maletas, te doy una maleta, no, aquí no tienes maleta, pero te doy barato, lo que sea, ¿no? Bien. Pasando siempre a la herramienta digital SEO. Entonces, aquí hablamos de un concepto, de dos conceptos. El SEO on page y el SEO off page, fuera y dentro. Igual que el marketing. Marketing online y marketing offline. Dentro de la línea, fuera de la línea. Entonces, el SEO, sus factores internos, consisten en todas las optimizaciones, o sea, hacerlo mejor, ¿verdad? Que puedes hacerle a tu sitio para que ocupe mejores posiciones en la página de resultados de Google. Que dé una información completa, que sea lindo, que sea fácil. Por favor, esto es una recomendación para sus páginas web, los famosos call to action, que no lo estamos viendo, pero sí tiene que ver. Ponemos una página web y dice, contáctanos. Yo le doy clic a contáctanos y me mandan a un grupo de WhatsApp y quieren que yo llame. Eso ya es, eso no es nada. Que, ¿cómo se lo explico? Pues, ¿tan aberrante eso? No, contáctanos. ¿Cuál contáctanos? De una vez que me salga un call to action que me diga, mira, porque, a ver, si yo estoy llamando a una farmacia, lo menos que me puede preguntar es cuál es el medicamento que ando buscando, una aplicación de la farmacia. Entonces, una vez yo necesito, y me tira, y me debe desplegar una ventana emergente donde tengan. Porque están clasificados, o sea, obviamente no van a ser todas las medicinas del mundo, pues, pero por ejemplo, si pueden ser las más comunes, medicamentos más comunes, y ahí hay antibióticos, antitusivos, desinfectantes, lo que ustedes quieran, los más buscados, me despliega una lista en una ventana emergente y yo veo ahí, ah, desinfectantes, o por ejemplo, ando buscando. ¿Cómo se llaman los antibióticos, por ejemplo? ¡Pla! Le doy antibiótico y me tira. ¿Para qué quieres antibiótico? Para la garganta, para los ojos. Para. O sea, ahí me va guiando y yo luego está resolviendo mi problema. Pero si me dice, mira, sí, es que hay un número de teléfono, llama y yo voy a llamar para preguntar por un antibiótico y de River te llamo y no tienen en esa farmacia, imagínense qué experiencia más horrible. Ojo para todos los que trabajan y los que quieren hacer algo, ¿verdad? Si ya no es así el punto. O sea, los call to action son metir inmediatamente. Los hoteles buenos me dicen, ok, aquí está la línea que vas a reservar, aquí están los vuelos que te quieren, aquí están las prendas de vestir. O sea, eso es lo que yo quiero. Es más, en algunas ocasiones ni quiero yo algún producto y cuando lo veo tan lindo, me dicen, ok, incluirlo en el carrito, montarlo en el carrito me pone. Ya de una vez y me piden la tarjeta de crédito, pues. Es así. Entonces, para que ocupe mejores posiciones en la página de resultados de Google, ¿de qué dependen estas optimizaciones? Ah, bueno, de la calidad de información, de lo que me va a dar, del nivel de resolución de mi problema o de mis expectativas, de lo bonito que sea, de lo amistoso que sea. Todo eso tiene que ver. ¿Con qué? Con la experiencia del usuario. Aspectos técnicos, sí. Por ejemplo, ni la forma más fácil de pagar. Ustedes vieron cómo migraron para la pandemia, ¿no? Las formas de pago. Y había un montón de rucos como yo que no queríamos pagar. Pero poco a poco hemos ido cayendo en eso, pues, porque nos han dado seguridad de que no van a trastocar mi plata, ¿no? Entonces, pero todos esos aspectos técnicos tienen que ver. Eso es el SEO on page, dentro de la página, dentro de las partes internas de la página web. Fuera, ¿qué me dice? Ah, bueno, consiste en todo lo que puede hacer fuera de tu sitio web para que éste gane relevancia, ¿verdad? Creo que me expresé mal anteriormente. Él dije fuera de línea y dentro de línea. No, aquí estamos hablando de lo que está dentro de la página web y lo que está fuera de mi página web. Por eso les dije yo a un page dentro de mi página web que son los call to action, los llamados a la acción. ¿Ya? Entonces, ay, Dios mío. Nos vamos a quedar hasta aquí.
Ya me están hablando de la otra parte. Voy a pedir un espacio. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí y nos quedan para mañana este otro montón de cuestiones y vamos a ver un poquito de, tal vez vemos un poco de Google Trends rapidito para que ustedes estén ubicados. ¿Les parece? Muchas gracias, feliz noche. Feliz Está noche, bien, que estén muchachos. bien, chao. Sí, adiós. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Bueno.